Buenos días, comenzamos nuestro segundo día por la ruta de Lanzarote y como veis estamos en el Parque Nacional del Timanfaya. Hemos venido al centro de visitas primero porque es recomendable hacerlo un día antes que ir a Timanfaya. ¿Por qué? Pues porque luego se forman muchas colas y te toca mucho esperar. Si podéis hacerlo, venir un día antes. Vamos a visitar el centro para que nos expliquen un poco cómo surgió todo esto. Acompañarnos. Este recorrido que estáis viendo se hace, es una pasarela que hay y está al exterior del centro de interpretación. Y toda esta lava que veis, que estamos por encima andando, se llama Malpaís. En el interior, pues es un museo que ya dejamos a vosotros que lo descubráis. Bueno, estamos en nuestra siguiente parada del día. Como veis detrás de mí está la ermita santuario de Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como Nuestra Señora de los Volcanes, patrona de Lanzarote. El día 15 de septiembre se celebra la fiesta de dicha patrona, pero también hay otra fiesta muy importante, el día 31 de julio, que es el día que acabaron las erupciones de 1824. Como está abierta, vamos a verla. Bueno, pues estamos en nuestra tercera parada del día. Hemos llegado a La Jería. Es un paisaje protegido donde los lugareños de aquí de Lanzarote aprendieron a cultivar sobre las cenizas volcánicas pues estas viñas que veis aquí. Excavaron en el suelo y las protegieron con unas piedras en forma semicircular para protegerlas del viento. Son unos viñedos únicos en el mundo y como podéis ver, el paisaje es maravilloso. Vamos a visitarlo y a tomarnos un vinito. Acompañarnos. Así que nada, pues venga, vamos a sacarle el diente.
Bueno, pues estamos en nuestra cuarta parada y como ya era mediodía y nos tocaba comer, pues hemos parado aquí en Yaiza, en la Plaza Los Remedios, que como veis ahí está la iglesia que hemos visitado y que luego os enseñamos, una iglesia muy chiquitita pero muy bonita. Y luego justo detrás de mí está un sitio que se llama el Bar Stop. Es un sitio curioso porque hemos entrado sin saber y la verdad que no tienen ni menú ni carta, solo tienen una serie de platos hechos por ellos, de comida tradicional de aquí, y hemos comido un sancocho y una garbanza con una tartita de queso de postre y la verdad es que nos ha sorprendido porque estaba muy bueno y aunque es comida normalita, pero muy, muy bien, muy bien. Aconsejable para una paradita rápida. Pues nada, nos vamos y seguimos con la ruta. Bueno, pues estamos en nuestra siguiente parada y como veis en una playa preciosa, se llama la playa de Famara y allí al fondo tenéis los famosos riscos de Famara. Es una de las playas más visitadas de Lanzarote y os diréis por qué, pues mirad, porque está lleno de surfistas y de kitesurfistas que vienen aquí a hacer su deporte favorito. Tiene unos 5 kilómetros de larga y como veis el viento y el oleaje es grande. Vamos a visitarla y vemos a los surfistas.
Bueno, y para terminar la excursión de hoy, como podéis ver, estamos en un sitio espectacular. Estamos en el mirador del río y ahí lo que veis ahí atrás es la isla de la Graciosa y allí están los riscos de Famara. Pues nada, que disfrutéis de la vista y mañana seguimos con el viaje. Hasta mañana.